Estrapala honek betetzen du egunero Andoni Adurizen Mugaritzeko sukaldea. Sukalde honetan bertan sortuak izan dira Mugaritz munduko jatetxerik onenen artean ipini duten platerak. Adurizek berak aitortuta bakarrik ez, geure begi ez ikusita dakigu lehen postuetan egoteak dakar lana. Zerbitzu batean 50 komentxaldua dituzte, 680 plater zerbitzatzen dituzte. Plater bakoitzak 10 pauso edo prozesu baditu, egin kontu egun bateko zerbitzu bakarrean egin beharreko lana. Claro, un espacio como Mugaritz intenta ser un oasis. Intenta ser un oasis. Nosotros le decimos a la gente, mira, aquí hay pero decenas de personas trabajando para construir un momento. Y ese momento está diseñado para que tú lo disfrutes. Se trata de que la experiencia nosotros la proponemos, la comenzamos, pero la terminas tú. Al final lo que hay es muchísimas historias, muchísimas cosas nuevas y sobre todo necesita la complicidad de las personas que vienen aquí, ¿no? Porque seguramente lo mágico está ahí, ¿no? El ejercicio de que te propongan cosas donde tú puedes intervenir, ¿no? Entonces, claro, como no vengas relajado, como no vengas entregado a la experiencia, como no entiendas que en realidad el cambio contractual no es de comida por dinero, sino es un cambio de expectativas, pues seguramente no disfrutas la experiencia. Mugaritzek arrakasta itzela lortu du azken urteotan. Mundu guztiko kideak dituen lantaldea proiektuan oso implikatuta egotearekin lortzen omen da. Cuando fuera ocurre todo eso, es cuando los de casa también te aceptan, ¿no? Te aceptan desde la incertidumbre que generas, porque nosotros somos los raros, nosotros somos un ovni aquí. Todo lo que son los premios y los reconocimientos consolidan un poco, o sea, te reafirman que eso que tú has comprado, que es tan abstracto, realmente merece la pena, tiene un valor, ¿no? Es decir, generan unos créditos de confianza que además, ¿para qué me sirven a mí? Para poderme equivocar. Y entonces se me valorará más la voluntad que el resultado. Para eso vale un premio. Por otro lado, es un arma de doble filo envenenado, además, envenenado. Porque marca unas expectativas tan importantes de cara a la gente que viene, y todo el mundo no viene además con un alma pura y cándida y a disfrutar, sino que muchas veces viene la gente simplemente a ver dónde te saca el fallo, que realmente tampoco se te permite nada, ¿no? Hoy cualquier día, mientras los medios de comunicación lo permitan, cualquier tío te monta una polémica. Además, todo el mundo está deseoso de tener titulares, ¿no? Titulares, titulares, titulares. Adurizek berak esana da, ez dela kasualitatea munduko jatetxerik hoberenen buruak idealistak izatea. Izan ere, artisautzan oinarritutako jatetxeek arrisku asko hartzen baitituzte. Eta buetan natozen etekinak ez direla araberakoak. Entonces, claro, las cosas son mucho más complejas. Muchísimo más complejas de lo que la gente se cree. O sea, de una complejidad brutal y de una complejidad tan salvaje que al final te obliga a tener una serie de protocolos, equipos que son tan o más profesionales que yo. Claro, es que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Se tardan, en nuestro caso, 11 años. He currado, me he formado. He intentado estudiar, he intentado ser comprometido, he intentado estar aquí empujando, luchando, comprendiéndote con muchísima gente, en proyectos propios y en proyectos de otros, intentando hacer país a mi manera, intentando contagiar pasión, intentando liderar proyectos, intentando hacer cosas que estamos haciendo ahora que son increíbles. Bueno, nosotros hemos conseguido contagiar ilusión. Hay mucha ilusión. Thank you.